Pues estamos muy contentos de presentar este nuevo álbum, que es mi quinta producción, pero esta es mi primera completamente en inglés. El disco se llama Personal o Personal, donde vienen canciones de la década de los 70, de los 80, de los 90. Tuve la oportunidad de grabar este disco con 62 músicos en vivo, que es algo pues bastante ambicioso, una producción muy ambiciosa que aproveché el tiempo durante la pandemia para trabajar con todo, con todas estas canciones. Vienen temas de reconocimiento internacional de agrupaciones como Radiohead, Depeche Mode, Aerosmith, Rod Stewart, Jamiroquai, George Michael. Y afortunadamente hemos tenido muy buen recibimiento. La propuesta es refrescar, darle una refrescada a estas canciones con arreglos orquestales y con una nueva forma de cantarla, con el propósito de llegarle a las nuevas generaciones que conozcan tanto el género musical como estas canciones que ya tienen mucho tiempo de existencia. Y es justo lo que vamos a presentar aquí en el Teatro de la Ciudad el 24 de septiembre, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, donde voy a estar con toda mi Big Band, que son las cuatro trompetas, cuatro trombones, cinco saxofones, piano, batería y bajo, que es una orquesta que ya me acompaña desde el 2011. Son amigos, básicamente hemos armado una familia, hemos estado en muchos eventos juntos y vamos a estar presentando este nuevo álbum de manera oficial, completamente en vivo, también haciéndole un homenaje a México, con canciones tradicionalmente mexicanas, de las canciones de la época del bolero mexicano y de las canciones del mariachi auténtico mexicano. Entonces estamos muy contentos de hacer esta presentación. Mis músicos, pues la verdad que son artistas que trabajan con muchos otros cantantes, no nada más trabajan conmigo, algunos trabajan con Alejandro Fernández, otros con Mijares, otros con otros artistas, algunos trabajan en su momento con Juan Gabriel, parte de mi staff también. Entonces, pues creo que los músicos trabajan con el proyecto que los llame, ¿no? No necesariamente tienen una carrera como solista, sino más como acompañamiento de otros cantantes. Claro. Pues vengo de una familia con un ambiente musical muy fuerte. Desde mi abuelo materno, mi abuelo fue un maestro de canto muy reconocido en la década de los 70 y de los 80, que tuvo la oportunidad de darle clase de canto a grandes artistas como a José José, a Manuel, a Mijares, a Yuri, a Lupita D'Alessio, Fernando de la Mora. Y mi papá fue quien me inculcó el gusto por la música y el estilo de las grandes bandas, ¿no? Él siempre desde niño en mi casa me inculcaron mucho y escuché mucho la música de Frank Sinatra, de Tony Bennett, de Nat King Cole, de las grandes bandas de la época de la Segunda Guerra Mundial, y también a la par con la música mexicana de Jorge Negrete, de Pedro Infante, de Javier Solís, toda la música de oro de México. Que es justo lo que traté de mezclar en mis primeros discos, que son canciones de la época del bolero mexicano con el sonido norteamericano de las grandes bandas. Yo llegué aquí a la Ciudad de México a los 18 años. Afortunadamente, unos años después de estar estudiando, conocí al maestro Eduardo Magallanes, con quien arranqué mi proyecto, quien me dio la oportunidad de hacer mis primeros demos que presentamos a Universal Music. Y afortunadamente después de esa presentación de los demos me dieron mi primer contrato para mi primer disco que se llamó Enamórate, que es un disco donde también tiene como parte de las canciones estelares un tema de Juan Gabriel que me regaló y que también me invitó a cantar al Auditorio Nacional al inicio de mi carrera. Fue una de las experiencias más bonitas que he tenido, sobre todo en esa etapa de mi carrera, el haber compartido el escenario con Juan Gabriel y haber tenido la oportunidad de platicar con él varias veces. Y poco a poco lo que fui haciendo, aprendí después mi primer disco a producir, siempre con el propósito de ir conquistando a nuevas generaciones, de atraerlos hacia algo distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar en el radio todo.
pero siempre manteniendo mi esencia y haciendo las cosas con mucha pasión y con mucha entrega.